Está muy bonito, lo cantamos otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Estuvo muy bonita la alabanza, y no porque esté mi nuera aquí, pero estuvo muy bonito. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Ya tenemos tiempo. Cantamos otra vez esa. Está muy linda. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano amado. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Y antes de empezar, pues vamos a cubrir una familia que ha decidido en su corazón pasarse a esta iglesia y los vamos a bendecir. Si pudiera ser tan fino, Julito y su esposa. Ah, va, no tenga pena, tome su tiempo. Y qué bueno va que podamos tener la doctrina de que se cubre, se bendice. La persona que está cubierta no está desnuda. La persona, los hermanos que están cubiertos, es una gran responsabilidad para el pastor, porque tenemos que bendecir a la oveja, ¿va? Tenemos que cubrirla, tenemos que no esté desnuda, sino que vestida. Entonces, todo eso conlleva un montón de cosas que uno como pastor tiene que tener, ¿verdad? Y yo creo pues que estamos tratando de bendecir esta casa, esta iglesia, esta ciudad, sabiendo de que Dios está con nosotros. Si Dios no estuviera contra nosotros, estamos fregados, pero sabemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mire qué linda la de
una bendición esta familia, así que bendecimos. Padre, delante de las potestades venimos cubriendo la casa de Julio, de este hermano amado, servidor tuyo, de su esposa y de su hija. Te suplicamos, Señor, que lo podamos hacer de una manera correcta, de una manera responsable, y que podamos bendecir su familia, Señor. Yo te pido, Señor, que ante las potestades sepan que ellos están cubiertos. Así que en el nombre de Jesús los declaramos bendecidos esta tarde, y sabiendo de que tú los tienes en su mano y que los cubres desde los pies hasta la cabeza, Señor. Te damos gracias por ellos y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Gracias, qué bendición. ¿Alguien más que se quiera cubrir? De una vez sería el momento en poder orar también por usted, si hay alguien que todavía no ha hecho esa decisión, pero que ya recibió en su corazón quedarse en esta casa, podemos hacerlo de una vez. Si no, pues pedimos a los de la alabanza que desciendan y vamos a empezar a enseñar y a predicar. Amén. Los de la tarde pues se rayaron con la letra porque en la mañana no se pudo y me cambiaron la letra, pero ahorita ya estamos. En la mañana estábamos hablando de que tiene que haber en nuestra vida un cambio de conducta, y conducta sinónimo es de comportamiento, cómo nos comportamos delante de Dios. Entonces hay que seguir analizando y reflexionando para ver dónde estamos parados y si realmente, como nos estamos comportando, estamos agradando a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios, pero sé que algunas cosas en mi vida tengo que cambiarlas, y las tengo que ir cambiando y cambiando hasta que el Señor diga, me agradas. Yo quiero agradar a Dios. ¿Usted lo quiere agradar, va, hermano? Entonces hoy vamos a seguir analizando si su vida realmente está agradando a Dios. Si no, tenemos una gran oportunidad hoy de que usted y yo podamos ser transformados a través de la palabra, a través de la enseñanza, y poder realmente decirle, Señor, estas cosas me cuestan, estas cosas yo he creído que están bien, pero a ti no te gustan, y entonces yo tengo que ver qué hago con esto, porque yo sé que tú me vas a dar la fuerza y me vas a dar el querer y el hacer para poder cambiar y poder agradarte como tú quieres. Realmente nosotros venimos a darle la gloria y la honra a Dios, pero también venimos a llenarnos de Él para que nos dé la fuerza suficiente para que Él pueda arrancar lo que no sirve de nosotros. Estamos a punto de ver al Señor, y aquí la doctrina que nosotros hemos dado es aquella que te estamos preparando para la venida del Señor. No te estamos diciendo que Jesús ya no viene, te estamos diciendo que te prepares porque hay un galardón al que espera la venida del Señor. Y dice que el que espera la venida del Señor se purifica a sí mismo. Entonces nosotros cada vez que venimos a la iglesia y decimos Cristo ya viene, nos estamos purificando para Él. Yo lo que quiero decirle es que tú no lo vas a agradar por lo que sabes, sino por lo que vives. ¿Sabes? Se la voy a poner más fácil. Habla menos y haz más. A veces somos muy trompudos, hermano, hablamos y hablamos y no hacemos nada. Pero hoy el Señor quiere que tú, aparte de que hables, cumpla lo que hablas. Porque eso te va a dar un testimonio y te va a cambiar tu conducta, hermano. Por ejemplo, si tú tienes un comportamiento demasiado agresivo, demasiado, o puede ser del otro lado, un comportamiento apagado y todo eso, Dios te va a llevar a otro, no al extremo, sino en medio, que es Cristo. Los extremos son malos, de una manera o de otra. Entonces Dios a través de su palabra nos habla y nos dice cómo debemos de comportarnos. Yo quiero cambiar. Así que acompáñenme al Salmo 50:23, y dice la bendita palabra de Dios, el que ofrece sacrificio de acción de gracias. Fíjese, hay que hacer sacrificios de acción de gracias hacia el Señor. Y dice, me honra. ¿Cuántos quieren honrar al Señor? ¿Cómo va a honrar al Señor? Con sacrificios de acción de gracias. Y al que ordena bien su camino,
le mostraré la salvación de Dios. Entonces vemos dos cosas aquí, ordenar y hacer sacrificios. Pero la palabra ordenar, se acuerda que en Ezequías le dijeron ordena tu casa, y hermano, le dieron 15 años y no ordenó su casa. Y el número 15 nos habla de triple misericordia, y Dios tuvo triple misericordia a favor de él para que cambiara y su comportamiento no fuera el mismo, sino que él fuera a ser diferente. Si se da cuenta, Ezequías le dijo a Dios las cosas que estaba haciendo bien, le dijo sus fortalezas, pero de todo modo le dijo al Señor, ordena tu casa. Quiere decir que a pesar de que algunas cosas las estaba haciendo bien Ezequías, habían otras que él tenía que ordenar. Hay cosas hoy en tu vida y en la mía que tenemos que ordenar. Y realmente cuando nos platican y nos predican y nos enseñan esto, hay una reflexión en nuestra vida que ayuda a nuestra familia a ser diferentes. Porque si viene Dios y no te dice, hermano, lo que está mal, ¿cómo vas a saber tú que está mal? Por eso es que venimos a la iglesia, a que nos vengan a instruir, a que nos vengan a capacitar, para que con esa palabra podamos cambiar. La palabra transforma, la palabra de Dios transforma. Por eso es que nosotros ya no somos iguales, hermano. Hace mucho tiempo que hemos ido cambiando, pero tal vez a veces nos quedamos estancaditos o a veces no cambiamos lo suficiente, pero hoy el Señor va a acelerar ese cambio porque Él ya viene. Y si te va a encontrar, quiere encontrarte bien. Por eso dice que en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que quiere decir cambiar de nuestra manera de pensar y de caminar, que si tú ibas para allá al matadero, voy a agarrar allá donde dice Dios y voy a ser obediente. Por eso cuando tú pidas un consejo al pastor, tómalo en cuenta. Yo no te digo que como loro lo repitas y lo vivas, no. Yo quiero que usted pueda analizar que las cosas que el Señor pone en nuestro corazón para hablarte, te sirvan y puedas tomar una determinación de parte tuya. Por eso es bien difícil, hermano. Por ejemplo, cuando uno aconseja, es bien difícil porque, entonces, lo que usted me diga, eso hago. Ah, y si le va mal, usted me dijo, ¿verdad? ¿Usted acuérdese? ¿Usted fue el que me dijo? Entonces, no se puede así. Cuando usted tome una determinación, tiene que ser de parte suya. Amén. Y tampoco no vaya a agarrarse del pastor para decirle al otro lo que quiere decirle. Una vez me tocó, hermano, una situación bien difícil. Realmente yo también tuve parte de culpa porque no tenía experiencia y era el principio del ministerio que Dios me había dado. Y entonces una hermana me pidió un consejo y yo le dije, mire hermana, pues lo más conveniente es que usted lo deje un tiempo al que es su esposo, para ver si eso lo lleva a un punto de quiebre y usted se da cuenta si realmente si lo quiere él, pues. Entonces en la noche se fue a pelear con él. Y entonces en la pelea salí yo a brincar ahí, hermano. Yo bien tranquilo en mi casa. Y le dice, bien, me dijo el pastor que te dejara. Y te voy a dejar. Yo no le había dicho así. Lo peor es que el hermanito era militar. Y al otro día yo estaba ministrando y llegó el hermano con el arma en la mano. Nada, que aquí, así. Ay, mamá, dije, hasta aquí llegó el pastor, dije. Y entonces me dijo, ¿me puede atender? Me dijo. Bueno, así sí, le dije, todo el tiempo que quiera. Nada, le dije, está bien, le dije. Pero hermano, gracias. Ahora entiendo por qué pasé por cosas bien tremendas estando en el mundo de peleas, de lucha, estuve donde hay balazos y todo eso. Entonces, no me intimidó, hermano. Entonces le dije, siéntese. Y entonces puse el arma así en la mesa. Yo solo vengo a que me diga por qué le dijo a mi mujer que me dejara. Eso me gritó ayer. Yo le dije, pero esperemos, espeniquemos aquí la cosa. Sí, porque mire, y agarraba el arma. Y tranquilo, le dije. Ni me han dejado hablar, le dije. Yo dije, por lo menos, si me va a matar, que me deje hablar, ¿va? Y entonces le digo, hermano, pero ¿cómo afirmas tú que yo le dije eso a tu esposa? Sí, es que ella me dijo, sí, pero ¿y en qué forma te lo dijo? Tal, estaban peleando, le dije. Yo te voy a repetir lo que le dije.
Y no me importa, si eso tú agarras el arma, no me importa, le dije, porque eso fue lo que yo le dije de parte de Dios. Y lo que le había dicho yo es que te dejara un tiempo para ver si tú reaccionabas de tu manera de pensar y de actuar. Porque decime, ¿estás actuando bien? ¿Andás con otra mujer? Sí, y entonces, ¿cómo querés que le diga? ¿Que te felicite y te que me cuentes? No, le dije así, no. Entonces yo te voy a decir la verdad, esto fue lo que le dije. Si me crees, bueno, y si no, ¿qué puedo hacer? Pero esto fue lo que le dije. La cosa es que el Señor me dio gracia y salí abrazado con él, gracias a Dios. Dije yo, va. Pero imagínese que viene este tipo y en vez de preguntarme de una vez me dispara. ¿Verdad? ¿Qué tal, hermano? ¡Pah! ¡Ay, hermano, no sea tan agresivo! Y me haya tirado ahí, hermano. No, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Cuando nosotros seamos obedientes a la palabra que da un pastor, agarre lo bueno. Piense lo demás. Vaya, porque no es solo de que... Entonces, lo que usted me diga, si usted me dice me tiro en un barranco, me tiro. No, hermano, eso así no es. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ordenar su vida? Yo tengo que ordenar muchas cosas, hermano. ¿Cuántos tienen que ordenar su cuarto ahorita que regrese? Ay, no dice amén, va, pero le puedo asegurar que si voy a su casa, ¡ajay! Como que si es culebra, dejó todo ahí el pellejo, dejó todo ahí, hermano. Entonces tenemos que ordenar nuestra vida. Cuando nosotros vemos en nuestra alma, hermano, hay cosas que tenemos que ordenar. Una de las cosas principales que tenemos que ordenar son los sentimientos. Para tener un buen comportamiento y una buena conducta, no nos tienen que jugar rudo los sentimientos. Y una de las cosas que hay que ordenar son los sentimientos. Los cristianos muchas veces son sentimentales, por no decirle carnales. ¡Ay, hermano! ¿Y entonces? Entonces, hay que ordenar los sentimientos. Ahí está el intelecto, ahí está la voluntad. Mucha gente es voluntariosa, siendo cristiana, quiere hacer lo que ella quiere, aunque no lo esté avalando la Biblia. Pero como se montó en este macho y me voy en ese barranco, ¿y qué culpa tiene el macho, hermano? De que usted se quiere en un barranco. Nada. Entonces, tengamos cuidado. Sigamos adelante. Pero mire pues, Salmos 50, 23, en la TLA, quiere decir, si de veras, ¿quieres honrarme? ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Te dice, si de veras te estoy creyendo que quieres honrarme, ¿cuántos quieren honrar a Dios? ¿Cuánto le vamos a creer a usted? ¿De 1 a 100 cuánto le creo? Ya lo fregué, ¿va? 72. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Entonces quiere decir que usted se va a aparecer con una ofrenda, pero con gratitud a Dios. Esa es una ofrenda diferente. Yo puedo traer una ofrenda al alfolí y para que no me pelen, echo ahí 5 quetzales. Porque si no van a decir que yo soy diácono y no doy, va. Pero si usted viene y lo trae con gratitud, ¿cómo se lo va a ofender? ¿Cómo se lo va a recibir el Señor? ¿Y qué va a hacer? Lo va a honrar. ¿Cuántos quieren honrar al Señor? Entonces, traiga ofrendas de gratitud. También una ofrenda de gratitud es que tu corazón está agradecido con Dios. Tal vez no es material, es tu corazón agradecido, con gratitud. Esa es una ofrenda. Puede ser una ofrenda monetaria, pero también puede ser una ofrenda donde tú vienes y traes gratitud. Mira, hermano, cuando uno honra a Dios, no es cuando viene a pedirle. Uno honra a Dios cuando trae gratitud. Y no porque le está yendo bien, sino porque tal vez le está lloviendo bajo la lengua, pero usted no le importa y viene agradecido con Dios, que aunque le esté lloviendo bajo la lengua, usted está dándole gratitud a Él. ¿Amén? Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Mire, hermano, si tenemos una conducta que la corregimos, Dios nos va a salvar. Porque acuérdense que dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que cuide con temor y temblor su salvación, hermano. Entonces, ¿se puede perder la salvación o no? Está la salvación del espíritu y la que tenemos que salvar es la salvación del alma. ¿Amén? El que persevere hasta el fin, ese será salvo, el alma.
Usted aceptó al Señor, su espíritu es salvo. Pero el alma, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso es que hay una confusión y una guerra entre que si se pierde la salvación o no se pierde. Claro, porque estamos hablando de dos cosas diferentes, el espíritu y el alma. Por eso usted tiene que luchar y tiene que, hermano, cuidar su salvación y perseverar hasta el fin. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces dice que si corriges, ¿cuántos tendrán que corregir hoy su alma? Ay, a ver, hermano, yo así estoy bien, todo tocho, hermano. No, Dios quiere verte bien. Si uno corrige lo que está malo, le va a ir bien a uno. Por eso dice Dios que al que tiene como hijo, lo corrige. Si no te corrige Dios, estamos mal, hermano. O sea, a ver si eres hijo. Pero si te corrige. Por eso, hermano, yo le agradezco tanto a Dios porque a veces uno se tuerce, va, hermano, aunque sea uno se la lleve muy espiritual, a veces ya uno como de ladito, baja, así me hace el Señor, hermano, y ya entendí, ahí voy, hermano. Yo le agradezco a Dios ahí, le agradezco, porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? That is good. Dios es bueno. ¿Cuántos quieren la salvación completa? ¿Amén? Bueno, sigamos otro. Salmo 139:24. Biblia de las Américas. Y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si estamos caminando mal. Porque el Señor te lo va a hacer ver. Y entonces vamos a entrar al camino eterno. Pero miren, la TLA dice, dime si mi conducta no te agrada. ¿Cuántos se atreverían a decirle al Señor hoy aquí? Dime, Señor, si mi conducta no te agrada. Dime si miras maldad en mí. Porque si miras maldad en mí, quítalo. Yo no quiero ser malo. Yo quiero ser bueno. ¿Amén? ¿Cómo es posible que dice que delante del hombre pone Dios la maldición y la bendición? Y hay gente que escoge la maldición, hermano. Pero no porque diga, ¡ay, qué bueno, ahí está la maldición y la bendición! ¡Tírenme la maldición, muchacha! No, porque las actitudes, su manera de conducirse, su manera de comportarse, atrajo la maldición. Fíjese qué tremendo, porque hay unos que dicen que atrajeron tanto la maldición que la bendición se apartó de ellos. Que dice que llegó la bendición, pero como no la quiso, porque sus actitudes, su manera de conducirse, hermanos, no eran agradables a Dios, se alejó de él la bendición y atrapó la maldición. Quiere decir que si hay una consecuencia de nuestra manera de conducirnos. Por eso hoy tú tienes la oportunidad de enderezar tus veredas. Y ese camino es Cristo. Si estamos en el camino que es Cristo, te va a ir bien. Amén. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¡Hala, qué lindo, hermano! Imagínese a qué nivel estamos llegando ahí. Porque ya no es una persona que hace lo que se le da la gana. Ya no es una persona que él guía sus pasos donde quiere, sino le dice, Señor, he llegado al punto de que te quiero agradar con mi vida. Dime qué es lo que tengo que hacer. Ahora dímelo para que mi caminar sea agradable a ti, para que mi conducta, para que el propósito que tienes en mi vida se cumpla. Porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija y quiero esa bendición para mí. Dímelo, por favor. Ya no aguanto más este caminar. Guíame mis pasos. Guíame mi manera de caminar. Entonces va a venir Dios y te va a bendecir, hermano. Diga, si su oración es así, yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar. En meses usted está de una manera increíble. ¿Amén? Miremos otro.
la conducta que agrada a Dios. Proverbios 1:2. Biblia de las Américas. Después vamos a ver la TLA. Para aprender sabiduría e instrucción. ¿Qué tenemos que aprender? Sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos, para tener revelación de parte de Dios. Mire cómo dice Proverbios 1:2 en la TLA. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios. Corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados, justos en todo, que muestran astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Hermano, mire a la dimensión que Dios te quiere llevar. No es solo así nomás. Porque dice que aprendas a ser, ¿qué? Cuidadoso. Que aprendas a ser honrado, justos en todo y muestren astucia. Dice la palabra de Dios que uno debe ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. Tiene que haber una astucia, pero hermano, porque el mundo es astuto, pero dice que los hijos de Dios somos más astutos. Quiere decir que si el mundo te mira aquí, tú vas ya adelante. Pero a veces nos duermen los del mundo, hermano, porque tienen una astucia del mundo. Pero tú tienes la astucia de Dios, la bendición de Dios. Por eso es que nosotros somos más prósperos que los del mundo. Por eso es que nosotros somos más astutos que los del mundo. Porque Dios es Dios, hermano. Amén. Que muestren astucia, pero también conocimiento. Por eso que tenemos que tener conocimiento de la palabra. Y piensen bien lo que hacen. ¿Por qué es primero el conocimiento? Porque para poder hacer bien las cosas, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si tú llegas a saber a través del conocimiento y a través de la revelación de Dios, qué es lo que Dios quiere de ti, ya lo hiciste. Porque entonces piensen bien lo que hacen. Entonces vas a poder pensar y vas a poder, porque hermano, ya no va a ser un pensamiento humano, sino va a ser a través de lo que la palabra de Dios dejó en tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Miremos otro. Proverbios 1:32. Biblia de las Américas. Porque el desvío de los simples los matará. Entonces, una persona simple, ¿cuál es? La que dice todo, la que no piensa, la que solo actúa por actuar. Esa es una persona simple, hermano. Pero dice que porque el desvío, entonces el simple se desvía. Si un cristiano se está desviando es porque tiene simpleza en su vida. Entonces dice, porque el desvío de los simples los matará. Hay muerte. Y la complacencia de los necios los destruirá. Hermano, disculpe, a veces somos necios. Hermano, no es por ahí, no haga eso. Está como aquel niño, no toques ahí, te vas a electrocutar. Pero aprendió, ¿va? Igual son los cristianos. No vayas por ahí, no te va a ir bien. Y regresan todos trompaseados, hermano. Ay, hermano, tenía razón. Ay, qué trompaseada me dio el mundo, hermano. ¿Y dónde tengo que ir? Ay, para allá. Hoy sí voy. Ay, pero ¿por qué tenía que esperar toda esa trancasía? ¿Por qué tenía que esperar que si por eso dejó la Biblia el Señor, para que no pasemos por lo que otros pasaron? Por eso Dios dejó plasmado en la Biblia gente poderosa, gente que cometió errores, hermano, que era bien inteligente, pero no eran sabios, no pudieron usar la palabra de Dios para eso, hermano. Por eso lo dejó plasmado en la Biblia el Señor, para que usted y yo no pasáramos por ahí, pero a veces la gente necesita por el pellejo la experiencia para no volverlo a hacer.
Ahí está Betsabé que le dice a Lemuel. ¿Quién era Lemuel? ¿Ah? Salomón. Era un hombre de Salomón, Lemuel. Que no le diera la fuerza a las mujeres. Y que no le entrara el vino. Le entró por aquí, le salió por aquí. 1,000 mujeres. 1,000 suegras. A ver cómo hizo, ¿va? Ah, nah. O yo digo que por eso se mantenía así, para aguantar las suegras, ¿verdad? Se mantenía. Salomón, que dijo vanidad de vanidades es la vida, ¿verdad, hermano? Se dio cuenta. Ya tarde, ¿va? Pero se dio cuenta. Entonces, si ya dejaron plasmado ahí, ¿para qué va a estar chupando, hermano? Si ya dejaron un ejemplo. Si ya Salomón perdió mucho, hermano, porque él, usted acuérdese que no hay solo una sabiduría, y Salomón solo pidió esa sabiduría, esa fue la que le dieron y con esa actuó bien, pero las demás sabidurías no sabía. Y por eso se lo llevó la tristeza. ¿Cuántos problemas hubiera quitado Salomón si no se mete con las 1,000 mujeres? ¡Ah, tan bonito Salomón! Ya tenía lugares altos para cada mujer con su Dios. ¿Cómo se llama el tuyo? Tú tan quieto, hacele ahí un lugar alto. Hermano, se pervirtió Salomón. A cada mujer le tenía su tesoro y su ídolo y su lugar alto. Mire qué bonito. ¿Y había empezado bien Salomón o no? Entonces hay unos que empiezan bien y terminan mal. Y otros que empiezan mal y terminan bien. Por eso el que empieza mal termina mal. Eso es mentira. Yo empecé re mal y ahorita voy bien, hermano. Bien fregado, pero voy bien. No, sí voy. Entonces eso no es así. ¿Cuántos empezaron mal y ahorita vamos más o menos? ¿Y cuántos empezaron bien y ahora van mal? Amén, hermano. Porque la complacencia de los necios los destruirá. ¿Cuántos quieren decir adiós a la necedad? ¿Usted es necio, hermano, o no es necio? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho que no haga una cosa y ahí estaba? Pero hoy tiene una gran oportunidad para decirle, Señor, yo ya no quiero ser necio. Yo ya no quiero ser necio. Diga conmigo, yo ya no quiero ser necio. Dígale la par, ya no quiero ser necio, hermano. ¿Y usted, hermano, está feliz siendo necio? Dígale. No. Pero miren la TLA como dice. Pero el que escucha, ¿cuál es la clave? Escuchar. No solo oír, escuchar. Escuchar. Cuando usted pone atención, cuando usted oye inteligentemente, está escuchando. Escuchar no es lo mismo que oír. Si usted solo oye, por eso hay que apuntar. O se le queda todo. Si no, mañana le van a preguntar, ¿y de qué predicó el pastor? Ah, estuvo bien bonito, vos. Predicó de la Génesis hasta el Apocalipsis, vos. Estuvo muy bueno. Yo no se acuerdo. Pero el que escucha y agarra un rema, hermano, de lo que uno dice... Ese la hizo. Ese la hizo. Entonces hay que apuntar porque no sé. Ahora, si usted tiene una memoria de elefante, dele, hermano, no hay problema. Pero si tiene de ratón, mejor apunte. Pero el que me escucha, ¿qué le va a pasar al que escucha? Ah, va a vivir. ¿Cuántos quieren vivir? Entonces, para poder vivir, ¿qué hay que hacer? Escuchar. Ponga atención. Escuche. Ahí me cuesta poner atención. Soy muy... Yo digo que tengo déficit de atención, hermano. Algo así, horrible, ¿verdad, hermano? Pues usted hágase loco, porque a veces se me va la onda, hermano. Me cuesta poner atención a veces. Y por eso es que yo lucho que cuando voy a Ebenezer, ya tengo mi equipo ahí que me ponen adelante, hermano, porque yo atrás no pondría atención.
Atrás que hacen pachas, atrás que el niño llora, atrás que el marido le habla a la mujer, atrás que el nene chiquito le jala la mochila al otro, que la... ¡Ah, ya no! Difícil. Tengo que estar adelante poniendo atención. Yo sí tengo que apuntar. Yo grabo la voz del apóstol, lo apunto y después lo estudio. Porque si no, no la hago, hermano. Pero eso yo, gracias a Dios, usted solo me dio. Escucha y haz tú. Pero el que me escucha vivirá seguro. Ah, no solo va a vivir seguro. ¿Cuántos quieren tener seguro y paz? Y descansará sin temor al mal. Ah, la gran chucha, hermano. Ah, esto está lindo. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor. Este es solo la Biblia de las Américas. Aquí vamos a leer la otra, mire pues. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Disculpe, hermano, ¿alguna vez ha tomado una mala decisión? Sí, hermano, aquí está la derecha. Pero ahorita es tarde. Ahorita hay que hacerle ganas y que Dios le arregle la plana. Dice, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora yo le digo, todos los que estamos aquí, más de alguna cosa, tomamos una mala decisión. Pero tenemos la bendición que Dios está con nosotros. Y Él va a corregir esas malas decisiones. Y aquello que tal vez ibas al despeñadero, Dios te va a tomar y te va a enderezar, te va a poner en su camino y te va a ir bien. La mejor decisión que usted ha tomado en su vida es haber aceptado al Señor. La mejor decisión que usted ha tomado en su vida es buscar a Dios. La mejor decisión que ha tomado usted en su vida es tratar de cambiar. Porque Dios no lo va a dejar decepcionado. Porque el que ha comenzado esa obra lo va a perfeccionar hasta el final. Y no le va a soltar. Porque si usted se decidió a seguir a Cristo, Cristo lo va a seguir a usted también. Y lo va a bendecir, hermano. Lo va a bendecir porque eso vino mi Cristo hoy. A bendecir. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. ¿Valdrá la pena tener una buena conducta? ¿Valdrá la pena tener un buen comportamiento usted y yo? Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz. Y no tendrán miedo del mal. Ah, la que bien explicadito ahí va, hermano. Entonces quiere decir que los que... ¿Cuántos le quieren hacer caso a Dios? Van a vivir tranquilos. ¿Cuántos quieren tener paz en lo que viene? Porque mire, le quiero decir que todo esto se va a poner bien trágico, hermano. Pero yo sí le digo que si usted confía en Dios y cambia su actitud, cambia su manera de pensar, de actuar, de comportarse y toma buenas decisiones a través del Espíritu Santo, hermano, le va a ir bien. Y si esa mala conducta que usted tenía hasta el día de hoy la corrige, le va a ir bien. Diga conmigo, desde hoy me va a ir bien. Y no tendrán miedo del mal, porque no va a llegar el mal, hermano. El que está corrigiendo su vida, va a llegar el bien y la misericordia. Y dice que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. ¿Cuántos quieren paz en su corazón? No hay más gozo que tener paz en su vida, hermano. Qué rico levantarse, hermano. Se baña, espero. Sí, porque hay algunos que no sé si les da miedo el agua, pero no se bañan, hermano. Hay que bañarse. Hermanos, que aquí se va el agua, pues cuando llegue, báñese. Se levanta, usted se mete las manos a la bolsa y no tiene nada, pero sabe que hay un Dios que le va a proveer. Usted no tenga temor. Usted tenga paz en su corazón.
quien creyó usted, le va a proveer para todas sus cosas. No lo va a dejar en el camino. Si usted está corrigiendo su conducta, hermano, tenga por seguro que Dios le va a proveer para todas sus necesidades porque lo está agradando. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que usted va a tener en su vida. Ay, hermano, ¿y cómo puede estar tan tranquilo si no tiene ni un sentido? Ah, pero ahorita me va a proveer el Señor, vas a ver. Y también usted va a poner de su parte, ¿va? Porque no va a salir a las 11 de la mañana ahí en la puerta, vamos a ver quién me deja aquí algo. Vamos a ver, no, nadie le va a dejar nada, hermano. Miremos otro. Proverbios 4:26. Fíjate en el sendero de tus pies, tu caminar, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver cómo tenemos nuestro caminar. Y si nuestros pies se han ensuciado, ministrese. Porque, hermano, usted puede salir de una manera a caminar, pero cuando regrese y se quita los calcetines, tiene todos los pies chucos, hermano. Algunos negros. Y otros tal vez, pues no, ¿eh? Pero de que se ensucian los pies, se ensucian. Entonces, tenemos que quitar nuestro caminar del sendero del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. No nos desviemos del camino que es Cristo. Ahora, oiga en la TLA, corrige otra vez, corrige tu conducta. ¿Cuántos tienen que corregir su conducta? Corrige tu conducta. Afirma tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien y apártate de la maldad. Entonces, mi hermano, no se canse de hacer el bien, porque usted no va a hacer el bien para que le paguen con bien. Usted va a hacer un favor porque usted lo va a hacer de parte de Dios sin esperar nada a cambio. Si usted está esperando algo a cambio, ya no es favor. ¿Cuántos son buenos para hacer el bien? ¿Cuántos son buenos para hacer un favor? Pero unos, hermano, hay algunos que no les gusta hacer un favor. ¿Usted es así? De que, hermano, mire, ah, venga, hermano, no tenga pena, vamos a ir a hacer esto. Ya. O es de los que, ah, no tengo que hacer, hermano. Mire, otro que, ¿yo qué culpa tengo que usted esté así? Hay hermanos así, hermano. Mire, volvámonos gente que hacemos favores. A mí me gusta hacer favores. Ya se aprovechan, pero no me importa. Pero si yo hago un favor, lo hago bien hecho. Si otro quiere conseguir algo, hermano, para alguien, hasta que lo consigo. Aquí está, mira, me ofrecí, aquí está. Y hago bien el favor. ¿Cuántos le han hecho un favor a alguien y le han quedado mal? La otra persona. ¿Solo a mí? En esto el pastorado se da mucho. De una vez le dediqué a una familia, hermano. Yo a las 3 de la mañana llegaba a mi casa. Si no, pregúntele a mi esposa. Yo llegaba como trapo, hermano. Una administración, hermano, tremendas. Metí el hombro, hasta en lo económico, en todo, hermano. Y me pagaron mal. Amo esa familia, porque lo que hice se lo hice a Dios. Los favores te los va a tomar en cuenta Dios. Sí, que qué mal agradecía a la gente. Última vez que yo hago eso, que yo voy a caer otra vez. Ay, hermano, el que está acostumbrado a hacer favores de parte de Dios nunca va a dejar de ser así, aunque nos paguen mal. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces no tenga pena, le van a quedar mal. Y algunos pues sí le van a agradecer.
pero nunca se canse de hacer el bien. Nunca se canse de hacer favores. Se los están tomando en cuenta. ¿Cuántos quieren eso? ¿Usted está acostumbrado a hacer favores? Ay, qué rico el agua, hermano. ¿Cuántos quieren corregir su conducta todavía? Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Miremos otro. Proverbios 14:14. El número 14 en la Biblia, ¿qué es? Buen testimonio. El de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que el de corazón descarriado anda en muchos caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo, porque el camino de él, ¿cuál será? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, el que está haciendo el bien, el que está en el camino este, está satisfecho, porque el Señor no te va a dejar con nada, te va a proveer de todo, hermano. Ahora miremos en esta versión, Proverbios 14:14. Doble buen testimonio, hermano. La gente tonta es feliz con su mala conducta. ¡Ah, la que serio, hermano! Entonces, los que tienen mala conducta, cero en conducta. La gente tonta es feliz con su mala conducta. Quiere decir que están felices como están. Y están hechos lata. No prosperan, no caminan. Su casa está toda destartalada. Su familia también. ¿Están felices? Estoy bien así. Hermano, disculpe, pero yo cada vez quiero ver lo mejor a usted. Yo no sé si usted está contento como está, hermano, pero yo no estoy contento todavía como estoy. Debo de mejorar mi conducta. Usted tiene que mejorar su conducta. Yo lo quiero ver mejor cada día, hermano. Por eso no nos podemos escudar en que somos felices como estamos. ¿Y cómo está, hermano? Cholata. Pero me siento feliz, hermano. No. Yo creo que la felicidad es Dios. Y el único que puede hacer al hombre feliz es Dios. Y si lo obedecemos, vamos a ser felices. Si corregimos nuestra conducta, vamos a ser felices. Si no, caemos en que somos tontos. Y yo no le veo cara de tonto a usted. A veces sí hace, pero no le veo cara de tonto. Nah. Diga conmigo, yo no soy tonto. Yo quiero ser feliz, pero en Dios. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos no son felices? Ahí sí no, ¿eh? Está bueno que me ponga atención. Entonces, mi hermano, no podemos ser tontos en el Evangelio. Ni tenemos que tener una mala conducta ni un mal comportamiento. La gente se tiene que dar cuenta que somos diferentes. ¡Amén! ¿Qué ha cambiado, hermano? Que digan, hermano, ¡ala, pero usted tiene ese hermano ahí! No, pero ya cambió, hermano. ¿Será, hermano? Sí, vaya a ver. Ah, sí, ya cambió. Eso es lo que quiero que digan de usted. No que venga, hermano, y usted tiene ese cuate aquí. ¡Ja! Tiene sus arrestos, tiene ese hermano aquí, hermano. Entonces, uno se la juega como pastor. Por eso, yo quiero que usted sea inteligente y sabio. Diga conmigo, soy inteligente, no soy tonto. Porque voy a hacer el bien y voy a corregir mi conducta. Ah, entonces a usted le va a ir bien. Le va a ir bien, dígale que tiene la parte, te va a ir bien, hermano. Lamentaciones 3:40. Y aquí está por el que estén en pecado. Aquí está la oportunidad de que dejes el pecado. Mira lo que dice Lamentaciones 3:40. Si pecamos contra Dios,
y Él no quiere perdonarnos, estamos metidos en un grave problema. Diga conmigo, están metidos en un grave problema. Para no meterse usted en el paquete, ¿va? Pensemos que lo hemos ofendido. Hermano, hoy tienes que pensar si has ofendido a Dios. Dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Esa es la clave. Corrijamos nuestra conducta. Porque si pecamos, hoy tenemos que pedir perdón. Imagínese a Dios no queriéndolo perdonar a usted. ¿Qué hacemos? ¿Será que prospera esa persona? ¿Será que sus necesidades van a ser completas? Entonces, ¿no será que por eso hay gente que no avanza, hermanos? Porque ha ofendido a Dios y no pide perdón y cree que está bien. O que está en pecado y no suelta su pecado y dice, no, así si quiere el Señor y si no también, no. Yo no estoy hablando de pecado chiquito o grande. Yo te estoy hablando de que ofendiste a Dios. Y que de alguna manera, tu manera de vivir y tu comportamiento no te están ayudando para recibir la bendición de Dios. Y Dios tal vez no quiere perdonarte. ¿Cuántos quieren esta tarde ser perdonados por Dios si lo ofendiste? Esto puede ser oro puro para ti. Porque entonces va a cambiar tu manera de pensar y de caminar. Y Dios te va a proveer y te va a bendecir y te va a hacer feliz, hermano. Porque lo dejamos de ofender. Amén. Ya voy a terminar. Con esta quiero terminar. Gálatas 6:4. Cada uno debe examinar su propia conducta, su propio caminar. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones. Pero esta es la clave. Pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Hermano, no te fijes en nosotros en este sentido. ¿Aló? A veces hay hermanas que dicen, sí, vos deberías de ser como el diácono, que mira qué íntegro se mira, mira cómo trata a la esposa. Y al mes está divorciando el diácono. Y el marido, ¿y no qué, tu diaconito? ¿Y qué onda? Es que, no. Usted tiene que corregir su vida, no a los demás, poniendo un ejemplo que tal vez le va a quedar mal. Contundente estos dos versículos que leí últimos. La clave hoy es pedirle perdón a Dios. Y la clave de Dios es que cada uno sea responsable de su propia conducta. La clave hoy es que cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podría sentirse satisfecho de sus acciones. Podrá sentirse satisfecho, pero no debe compararse con los demás. Su vida, hermano. Y usted va a dar cuentas a Dios de lo que hace y de lo que no hace. Esta tarde, Dios quiere bendecir su vida. Y es clave que hoy, si usted no está en la condición que Dios ha comprobado hoy, va a tener que pasar a arrepentirse y decirle, Señor, si te he ofendido, perdóname, porque yo quiero ser bendecido esta tarde. ¿Amén? Póngase de pie. Si usted ya examinó su conducta,
y usted sabe que está falto de lo que Dios ha dicho, pase aquí al altar y dígale: Señor, yo quiero corregir mi conducta, yo quiero ser diferente. El Señor quiere bendecirte, hermano. El Señor quiere que toda ofensa que hayas tirado contra Él ahora cambie. Dile: Señor, yo te he ofendido, yo he estado en pecado, yo quiero cambiar mi manera de pensar y de actuar, yo quiero que corregirme cuando no me quiero comparar con nadie, Señor. Solo quiero que tú me mires y que digas: cámbiame, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Quiero sentirme satisfecho. Quiero sentirme amado por ti. Si alguien pecó contra Dios, hoy el Señor lo va a perdonar. Pensemos en que lo hemos ofendido. Y dice que dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras. Sé sincero hoy con Dios. Y corrijamos lo que tenemos que corregir. Tú sabes de lo que Dios te está hablando. Esto es personal. Esto es personal. Yo, el Señor, quiere tu corazón, quiere tu vida. Esto es clave para seguir adelante. No te engañes. El engaño del pecado es creer estar bien y no estás bien. Creer que lo que estás haciendo no es pecado y sí es pecado. Hoy el Señor te está diciendo: yo quiero perdonarte. Aunque me has ofendido, yo te voy a perdonar, dice el Señor. Pero no peques más, sigue adelante. Yo vengo pronto por ti y te voy a encontrar haciendo como tienes que hacer. Pero hoy te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas, que te conviertas, que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, pero que sean perdonados tus pecados. Oh, sí, Señor, perdónanos esta tarde, Señor. Que tu palabra nos levante, que tu palabra nos cambie nuestra manera de hablar y de actuar, que nuestra conducta sea diferente, Señor, que nuestro comportamiento sea el que tú quieras. Oh, sí, Señor. Ahí donde estás. Existe un anhelo, una necesidad. Díselo. Es la de amarte cada día más. Eso es. Y de siempre estar contigo. Quiero estar contigo. Aquí está mi vida. Existe un anhelo.
vida. En mi corazón he entendido, he comprendido. Hoy quiero esta tarde, yo te vengo bendiciendo y sé que lo que te hace falta Dios te lo va a dar hoy, y sé que el perdón que buscaste hoy el Señor te lo va a dar, y que toda ofensa que tenías hacia Él hoy el Señor la ha quitado, porque el Señor quiere transformarte, quiere que cada día seas mejor, que cada día te parezcan más a Él. Pero tú tienes que tener ese anhelo, como dice el coro. Eso lo tienes que buscar, eso lo tienes que pelear, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Él está presto hoy a abrazarte, a bendecirte, para que no salgas acusado, sino que salgas con una promesa, que salgas con una esperanza. Y decirle: Señor, corrígeme, yo sé que mi conducta no te ha agradado, que he sido infiel, que hoy tengo que buscar las palabras correctas para agradarte, pero mi vida ya no será igual desde el día de hoy, porque he entendido, he comprendido, ha sido revelado lo que ahora yo creía que estaba bien, está mal, pero yo lo cambiaré, porque el único que lo puede hacer soy yo, a través de tu espíritu, a través de tu enseñanza, a través de tu amor. Así que hoy en el nombre de Jesús, recibe esta bendición, en el nombre de Jesús. ¿Y quién?